Buenas tardes a todas y a todas. Soy Miguel Guinea de Vibrato. Y bueno, vamos a hacer unos instrumentos así hechos con materiales cotidianos que todos tendréis en casa. No hace falta ir a ninguna de las tiendas que están cerradas hoy en día. Entonces vamos a reciclar algunos CDs antiguos, unos rollos de papel higiénico, que me imagino que ya tendréis algunos por ahí sueltos, y unas pinzas de la ropa. ¿Vale? Vamos a ello. Pasamos ahora a la construcción de la flauta. Vamos a hacer como si fuera una receta. Necesitamos de ingredientes 3 CDs, pues unas pinzas de la ropa o unas pinzas de estas de papelería o unas pinzas así, estas demasiado grandes. Y también el famoso tubo de cartón del papel higiénico, que muchos ya tendréis alguno de estos. Si alguien no tiene, podemos utilizar también pues algunos recipientes como vasos de plástico, botellas de plástico o de yogur, bueno, etcétera, ya veremos. Como herramientas necesitaremos algo que pinte, un lápiz, boli o similar. Algo que corte, como unas tijeras. Y algo que pegue, como esta pistola de silicona. O podemos utilizar, si alguien no tiene, un poco de cera de una vela. Podemos utilizar pegamento. O incluso podemos utilizar harina con un poquito de agua y hacemos una mezcla así pegajosilla. Que además es alimenticia, si hiciera falta. Pues bien, pasamos al primer paso. Cogemos uno de los CDs, por ejemplo este, Hasta que la muerte los separe. Peliculón que vamos a sacrificar. Vamos a hacerle un corte de líneas paralelas desde el círculo interior hacia afuera. Para ello podemos utilizar, por ejemplo, la pinza para marcar estas líneas o incluso el dedo y marcamos. Si os hace falta marcar, si no, pues cortamos directamente. Marcamos así más o menos. Y ahora, con la parte más cercana a la tuerca de la tijera, que es la que hace más fuerza, vamos a hacer este corte así como con un poco de cuidado, que sea estas líneas paralelas y que vaya justo al borde, no venirse hacia el centro como si fuera una pizza, sino siempre al borde. Si veis que está un poco duro, le pedimos ayuda a alguno de nuestros mayores. Este CD está duro porque es antiguo y no veas. Pero vamos, se puede. Ya tenemos el corte. Bien. Una vez que tenemos este corte, veis que son líneas paralelas y van al bordecito del círculo interior, vamos a hacer un bocadillo. Cogemos los otros dos, vamos a la parte plateada y ponemos primero parte plateada hacia abajo, CD cortado, que es indiferente como lo pongáis, y parte plateada hacia arriba. De tal manera que cuando demos la vuelta, siempre, siempre veamos lo plateado. ¿Para qué? Porque esta es la parte donde vamos a poner los labios, que es mucho más higiénica que la otra, que puede tener, ¿veis? La otra que puede tener un poco de papelitos de estos, donde se graba la música. De todas maneras, si alguien no quiere poner los labios aquí, pues hay una solución que es ponerle una pajita o una especie de canutillo hecho con cartón o papel y se le pone como boquilla de un solo uso. Bueno, así para soplar por aquí. ¿Vale? Ahora lo probamos. Para cerrarlo, cogemos las pinzas. Cerramos con las pinzas. Y recordar que el CD del medio tiene que estar un poco hacia afuera, que se vean estos dientecitos. Vale, al tener estos dientes hacia afuera, cuando soplamos, el aire chocará
en el filito que forma el CD del medio con los otros dos. Y fijaros que si soplo, no suena. Pues no, no suena. Necesita de una caja de resonancia. Para eso está el tubo. En el momento que pongamos el tubo aquí, va a hacer de caja de resonancia. Y ahora esperemos que sí se escuche. A ver, voy a ponerlo. A ver que se me vea por aquí. Ahí me veis, ¿no? Lo ponemos así. Vale. Ya tenemos el sonido. Vamos a pegar para que sea más cómodo. Si alguien al final no encuentra pegamento, pues lo podéis tocar sin necesidad de pegamento. Solo que tiene que estar bien apoyado. ¿Vale? No vale, si está abierto, no va a sonar. Tiene que estar así totalmente cerrado. Entonces, como ya dije antes, cualquier cosa que nos ayude a pegarlo, yo utilizo la pistola esta de silicona. Pero si no tenéis, y que ahora es muy difícil de encontrar por ahí, ¿no? Pues es el momento de darle al coco y pensar en otras cosas que peguen. Por ejemplo, cera, o por ejemplo, plastilina, o por ejemplo, harina con un poco de agua, que se hace un pegamento natural. Vale, ya lo tenemos pegado. Entonces, a ver. Vale, sonando. Y ahora necesitamos controlar, si no nos suena, ¿por qué es? Pues necesitamos tener controlado nuestro instrumento. Esta va a ser la pieza más importante. Recordar el tipo de corte. Por ejemplo, que no sea así, que no va a los bordes de la circunferencia. ¿Veis? Recordar que no sea en forma de pizza, que no nos va a sonar igual. Y, por ejemplo, este, que sí está en líneas paralelas y va al borde de la circunferencia, pero tiene alguna parte así un poco dañada justo en el borde donde va a pegar el aire. Entonces, una vez que vemos que el CD está bien, nuestro bocadillo, lo segundo que tenemos que controlar es que el CD en medio tenga así. ¿Veis? Esos dientecitos ahí un poco sacados. Vale, tampoco mucho. Entonces ahora cerramos. Y lo tercero, por lo que no puede sonar, porque puede ser que falle, es porque se salga el aire por aquí. Por esta junta. O porque pongamos el dedo justo en el sitio donde está chocando el aire. Con lo cual, si yo pongo el dedo aquí, estoy tapándole al aire el sentido en el que tiene que llegar para dar al borde, ¿no? Bien, una vez que tenemos nuestro instrumento, vamos a pasar a hacer algún Nos juego. Nos ponemos en postura así de tocar, tapamos totalmente el tubo y ahora podemos poner un vídeo del canto de la tórtola, que son unas palomas súper bonitas que tenemos en nuestros parques. Yo la tengo aquí preparada. Y la imitamos con el tubo totalmente tapado. Vamos allá. Ir haciendo frases, y si tenemos a alguien que se la haya hecho también, que nos responda. Por ejemplo, ahora podemos ir, por ejemplo, del sonido más grave, que es el tubo totalmente tapado, al más agudo, que es totalmente abierto, y vamos poquito a poco. Incluso podemos hacer alguna escala.
Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Esperamos que os hayan gustado estos instrumentos. No quedaros ahí, seguir investigando y producir sonidos nuevos. Muchas gracias a la Concejalía de Cultura de Navalcarnero. Y bueno, estamos en tiempos de oportunidades de aprender un montón de cosas. Y bueno, paciencia y ánimo.